Muy buenos días, bienvenidos a este programa de Debate Santel. Hoy con los invitados, con los panelistas, con el doctor Andrés Ortúa, del director del DILE de Puente Aranda, y con el profesor Juan Carlos Jaime, de profesor de aquí también de la localidad y catedrático. Bueno, hoy vamos a hablar varios temas, especialmente la entrega de los equipos que ha destinado el distrito para los jóvenes, para los alumnos, de la tecnología, cómo va ese tema, y de los procesos en los colegios del distrito. Bienvenidos, profe, bienvenido, profesor Andrés. Buenos días, Jorge, Juan Carlos, a la audiencia, al equipo de producción y a todas las personas que normalmente nos acompañan. Muchas gracias por esta nueva sesión del programa de debates, en donde acompañamos los temas educativos de la localidad, y agradecido como siempre por el espacio. Bueno, profesor Andrés, bienvenido. Profesor Juan Carlos, bienvenido. Bienvenido a este programa el día de hoy. Sí, buenos días, profesor Andrés, don Jorge, amable audiencia. Pues agradecerles por escucharnos en este tema tan relevante para la comunidad en general y en específico para la comunidad educativa. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas a estas reflexiones. Gracias, don Jorge, por el espacio. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos en un segundo para retomar el tema y empezar a desarrollar este tema tan interesante de los equipos para los jóvenes de las localidades. Hablemos de Puente Aranda, pero es una labor que se está haciendo a nivel de Bogotá. Ya regresamos. Innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Latin Production Studio 4K de Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, vamos con el profesor Andrés Ortúa, el director del DILE. El año pasado se hablaba del tema de entrega de equipos y tablets, porque eso fue uno de los grandes problemas de los jóvenes en esta pandemia.
Este año ya se está convirtiendo en una realidad. Queremos saber cómo va ese proceso, tanto para Bogotá, bueno, pero lo que se vea reflejado en Puente Aranda, se entenderá que así lo están haciendo para toda la ciudad. Doctor Andrés, ¿cómo va ese proceso y en qué estamos en este momento, doctor Ortúa? Bueno, muchas gracias. Vamos a señalar que la Secretaría de Educación ha emprendido múltiples acciones para garantizar los procesos educativos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la ciudad. Uno de los asuntos que sabemos que es muy importante es el tema de la conectividad. Este tema es una dificultad estructural de la ciudad durante décadas y de alguna forma en este momento pues estamos tratando de avanzar en esa conectividad de nuestros estudiantes. Países como Argentina hace más de 20 años entregan dispositivos tecnológicos al momento de la matrícula a todos los estudiantes del país. Recuerdo yo muy bien, porque estudié en ese país, cómo el gobierno de la nación pues tiene una partida presupuestal para que todos los niños y niñas del país, al momento de iniciar sus estudios, pues tengan un equipo, un dispositivo de conectividad, al igual que los maestros. Y a lo mejor nosotros como Estado no habíamos previsto la entrega o la necesidad de esos equipos porque pues, la situación nunca había sido tan exigente como lo es hoy. Claro. Otros países de América Latina tienen diferentes ejercicios frente a la conectividad, zonas libres de internet, es muy frecuente que existan incluso en parques, bibliotecas públicas, diferentes zonas de las ciudades como por ejemplo Sao Paulo, Río de Janeiro, Montevideo, sabemos que tienen ese tipo de estructuras. Y es un llamado, digamos, este tema es un llamado, pues también a que la comunidad reconozca los esfuerzos que hacemos desde la Secretaría de Educación, pero también señalar la importancia de seguir fortaleciendo este tema, no solo en Bogotá, sino en el país. O sea, es un tema estructural, insisto. Entonces, en este contexto, en esta introducción que estoy haciendo, digamos, refiriendo a otros asuntos internacionales, pues la ciudad, dentro de su plan de desarrollo, ante la necesidad evidente de los niños y niñas en su conectividad, pues el año pasado, por plan de desarrollo, dejó la adquisición para esta vigencia de más de 100.000 equipos con conectividad. Es decir, hablar de 100.000 equipos con conectividad representa una gran cantidad, una gran inversión de recursos, pero además garantizar que no solamente sea el equipo, sino que además tenga la tarjeta SIM a través de la cual los niños van a conectarse. Entonces, este es un gran esfuerzo que está haciendo en este momento la Secretaría para poder justamente garantizar esos procesos educativos de los niños de mayor necesidad. Dicho este contexto, también quiero señalar que hay una situación muy importante de la Secretaría y es que valoramos el tema de la educación virtual y el fortalecimiento, digamos, de los procesos escolares a través de la virtualidad. La virtualidad hoy es una gran mala relevancia para muchas de las familias de la ciudad, al igual que lo es la presencialidad. Es decir, muchas familias nos han dicho, fortalecemos la virtualidad, pero también queremos regresar a las aulas. Queremos regresar a las aulas porque los niños pues, no se sienten bien, dificultades, temas de ansiedad, temas de... Ustedes saben cómo aumentaron los índices de violencia intrafamiliar, todo eso. Entonces eso quiere decir que tenemos que tener esa estrategia de manera conjunta. Acciones desde el trabajo de lo virtual, el fortalecimiento de lo virtual, que nos ha dicho nuestra secretaria Edna, la virtualidad llegó para quedarse, necesitamos fortalecer esa vía, pero también, asimismo, necesitamos fortalecer el tema de lo presencial. Ambos aspectos hoy juegan un papel fundamental en las prácticas escolares de nuestros niños. Ok, bien interesante ese tema. Profesor Juan Carlos, sí. ¿Usted le ve la importancia de entregar todos estos equipos a todos estos muchachos jóvenes de nuestra localidad y en qué los puede beneficiar usted como maestro
¿Qué opina de este tema? Sí, buenos días, amable audiencia. No, totalmente coincido con el profe Andrés en esa comparación que él hace entre otros países y Colombia respecto al enfoque que se le da a la educación. Recordar que hace 20 años, tal vez, fue una de las derrotas más grandes para la educación en el año 2001, cuando se aplicó la política de racionalización del gasto con la ley 715. Ahí se le recortó mucha plata a la educación, más o menos se calcula más de 100 billones en estos 20 años, y eso incide pues en las políticas en general, particularmente las que mencionó el profe Andrés, en general la entrega de dispositivos, la conectividad. Yo creo que es importante recordar ese hecho histórico, pero también la necesidad de transformar o reformar esa política de cómo se asignan los recursos para la educación, porque indudablemente hay un déficit que limita, no solo en el distrito, sino a nivel nacional, la conectividad. Entonces, eso es lo primero que me parece resaltar. Segundo, indudablemente, Bogotá se considera la ciudad con mayor posibilidad de conectividad, sin embargo, la pandemia nos mostró las brechas existentes, también la pobreza oculta, familias de estratos 3 que se dieron cuenta que no tenían los dispositivos para estudiar, y en eso pues me parece importante la entrega de estos 100.000 equipos. Me parece que es un gran avance en resolver un problema para nuestra comunidad educativa. Creo que eso hay que saludarlo, hay que seguir diagnosticando en cada colegio cómo está hoy la situación, cómo es esa carencia de conectividad y de equipos, para que los niños y la juventud tengan toda la garantía de educación en esta situación. Yo creo que la estrategia Aprende en Casa, en general, necesita resolver esas dificultades que tiene hoy, y creo que la base fundamental es cada colegio. Yo creo que es necesario en cada colegio diagnosticar qué familias lo requieren. Y sobre esa base, claro, los profesores de presencialidad, coincido con el profe Andrés, es necesario la presencialidad, y ojalá una presencialidad real, es decir, que podamos volver a las 6 horas de permanencia con un grupo más estable, con toda la condición psicoemocional y académica regular. O sea, yo creo que tenemos que apuntar allá a volver a una presencialidad pues tal cual veníamos, obviamente en unas condiciones distintas, pero creo que es un proceso y es una necesidad para maestros, para estudiantes, para padres de familia, pues por todo lo que implica, ¿no? Yo creo que de todo modo la educación sigue siendo principalmente cara a cara, sobre todo para la niñez y la juventud, y eso de alguna u otra manera tenemos que volver a rescatarlo, a trabajarlo, y ojalá que eso sea una realidad. Gracias. Claro, uno lo que puede analizar, pues cuando se asistía a clases presenciales con regularidad, no había este problema, pues no se evidenciaba la necesidad de tener tanto equipo tecnológico para los jóvenes. Pero, y con la brecha que usted plantea, pues lógicamente que salió a flote este gran problema de no tener equipos para conectarse, y fue de un momento a otro, ha sido caótico, y pues la administración ha hecho un gran esfuerzo. Digamos que ahora con esta entrega de estos equipos, pues lógicamente esto va a ser una gran ayuda para los jóvenes. ¿Cómo está haciendo esa entrega, profesor Andrés? De esos 100.000 equipos, ¿cómo se están distribuyendo en las diferentes instituciones? Cuéntenos un poquito de ese tema. Bueno, entonces, tenemos el programa. Este programa se denominó precisamente Estrategia de Cierre de Brechas Digitales de la Secretaría de Educación. La estrategia unió varias direcciones de la Secretaría. Tiene que ver con 3 acciones. El préstamo de equipos, que desde el año pasado se estableció. Los colegios que tenían equipos para el préstamo para los estudiantes y que servían para afuera, porque habían equipos que sabíamos que no tenían la opción del desbloqueo
para una red diferente a la Secretaría de Educación. Entonces esos equipos, todos los equipos que tenían la posibilidad de ser prestados, los colegios fueron prestándolos y el padre de familia firmaba un documento en el que pues, se comprometía al cuidado y a la evolución de ese equipo, porque está dentro de los inventarios del colegio y eso se cubrió por la póliza de la Secretaría de Educación. El segundo elemento fue la donatón, que en alguna vez el año pasado en el programa incluso y en varios espacios estábamos hablando de la importancia de la donatón, porque muchos particulares y muchas empresas se unieron para la entrega de esos equipos, para la donación de equipos, y el SENA hizo el alistamiento de los mismos. Y finalmente la adquisición. La adquisición son estos 100.000 equipos. Entonces con esto quiero señalar que se presentaron tres estrategias. La dirección, una parte de préstamo, otra parte de la donatón y otra parte la adquisición. En este momento los equipos que se pueden conectar o que tienen conectividad, también una subsecretaría, la de calidad, hizo la adquisición o hizo la compra de los paquetes de datos, que en un momento me voy a referir a ellos. Y otra subdirección está organizando todo lo que tiene que ver con contenidos, porque una cosa es que yo tenga el equipo, claro, me llegó el computador, me llegó la tablet, pero si no tengo diseño de contenidos, si no tengo contenidos que apoyen el aprendizaje, pues básicamente el equipo no va a tener la funcionalidad que nosotros quisiéramos. Entonces allí tenemos las tres estrategias, pues. Eso sería lo primero. Enseguida de eso, tengo que señalar que los equipos se focalizan. Entonces nosotros acá tenemos un tema que es clave. ¿Cuál es la población que más beneficiada se va a ver de los equipos? Los estudiantes de sexto a 11. Y por eso nosotros hemos creído que el tema de la presencialidad nos va a permitir ayudar mucho a los estudiantes de primera infancia, que son los que más necesitan. O sea, vamos a comenzar a graduar. En el programa anterior yo explicaba que la gradualidad consiste en comenzar con los niños que más necesitan y que menos riesgo epidemiológico tienen, que son los niños más pequeños. Entonces, como la idea es que iniciar por los cursos iniciales, los equipos tecnológicos se van a priorizar con los estudiantes de sexto a 11. Es decir, es para los estudiantes de sexto a 11, que cumplan las siguientes condiciones. Entonces, los criterios para la entrega de equipos son las siguientes. Uno, ruralidad. Los estudiantes de las sedes que integran la política educativa rural, que esto es muy importante. O sea, yo creo que este tema es fundamental y nosotros sabemos que tenemos una matrícula importante en la ruralidad, muchas sedes educativas. No es el caso de Puente Aranda, obviamente, por tratarse de estar en el centro de la ciudad y ser una zona más industrial, pero los niños de los colegios rurales necesitan mucho el tema de conectividad y fortalecimiento de esto. Enseguida tenemos los niños que son los colegios de mayor población pobre. Entonces, a través de un estudio de la Universidad Nacional, se estableció el índice multidimensional de pobreza, es decir, cuáles son los niños más pobres, cuáles son los colegios de mayor pobreza. Yo a ustedes les he contado muchas veces que yo fui rector en el Colegio La Arabia, en Ciudad Bolívar, y esa, por ejemplo, es una zona de pobreza evidente, de bastante necesidad, una comunidad que quiere salir adelante, pero es una comunidad que necesita mucho. Entonces uno dice, ese colegio, esa zona debe ser privilegiada, porque claramente pues las familias no tienen acceso ni tienen recursos para muchas cosas que serían básicas. El tercer tema es todos los estudiantes con condición de discapacidad, y aquí ya nos toca Puente Aranda. Es decir, nosotros tenemos una matrícula de 746 estudiantes con discapacidad. A los 746 estudiantes de Puente Aranda les corresponde su equipo, es decir, a todos los niños y niñas que tienen discapacidad, que están marcados y diagnosticados, les corresponde su equipo con conectividad. Los estudiantes de grupos étnicos, los indígenas, los afros, los rom, que muchas veces han sido población
no visibilizada, no reconocida, es decir, todo lo que tiene que ver con población diversa, se les asigna equipo con conectividad. Víctimas del conflicto armado, estudiantes que fueron identificados como víctimas armados y que además tienen altos niveles de pobreza. Nosotros aquí tenemos una comunidad muy importante, que son los estudiantes del Colegio España, que muchos de ellos son, que están allí en el sector de la Plaza de la Hoja, y esa población es muy importante, pero hay muchos colegios que tienen marcados estudiantes víctimas del conflicto armado. Entonces, ellos van a recibir su equipo tecnológico. Y los estudiantes más pobres, estudiantes con bajo puntaje en el sistema 3, ellos van a recibir su equipo tecnológico para un total de 100.000 equipos. Eso sería básicamente la focalización de beneficiarios. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Equipos de la Donatón por los niños, que son los equipos que ya se entregaron. Hasta el pasado 19 de febrero se entregaron, que no le correspondió a ninguno de esos equipos. A Puente Aranda eran 1.067 equipos. Eso fue lo que se llegó por donación. La donación del Grupo de Energía de Bogotá fueron 2.870 equipos, que llegan marzo a abril, que son los que siguen. Computadores de Colombia Compra Eficiente, que son los de la administración, se compraron 5.566 computadores portátiles y tabletas 96.183, que se van a entregar marzo, abril y mayo. Es decir, que hasta mayo se van a entregar los últimos, pero iniciamos el próximo mes ya con la compra de los... ya con la entrega, porque el tema de la importación, el tema de la contratación, todo lo que tiene que ver con la garantía de una convocatoria transparente y que sea en condiciones de oportunidad de los oferentes y demás, entonces va a ser para 105.686 computadores o equipos en total que se van a entregar desde febrero, que ya se entregaron unos, marzo hasta mayo. Adicional a estos equipos, quiero señalar yo hoy que nosotros tenemos la compra de equipos también desde la localidad a través del Fondo de Desarrollo Local. Ustedes recuerdan que el año pasado fue una línea de inversión que se pone el Fondo de Desarrollo Local. Dejamos alrededor de 580 millones, un poco más para eso. La comunidad estuvo de acuerdo, está dentro del componente de presupuestos y dentro de inversión. Nuestra alcaldesa nos ha venido apoyando en este ejercicio, la doctora Rosa Montero. Los muy, muy apreciados ediles, todas las iniciativas de educación han sido plenamente reconocidas. Entonces nosotros acá tenemos ese recurso para llegar por lo menos a 536 estudiantes. Nosotros quisiéramos que fueran un poco más, pero vamos a llegar por lo menos a 536 estudiantes que el año pasado identificamos en la localidad que no tenían conectividad y que necesitábamos que tuvieran esa conectividad. Es decir, nosotros a través de los colegios, un poco en la línea que tenía Juan Carlos, identificar las necesidades que tienen los colegios, hicimos una auditoría de matrícula y los profesores nos dijeron, mire, este niño está presente, está en actividades académicas, pero este niño no tiene conectividad. Entonces, a través del Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda, en estos primeros meses del año, va a adquirir los 500, por lo menos, mínimo. Esperamos que lleguemos a una cifra superior, pero por lo menos llegaremos a 536 equipos, que serán tabletas con conectividad, con chip, para que los niños puedan conectarse. Esa será, digamos, la compra que se va a realizar a través del Fondo de Desarrollo Local. No sé si don Jorge habló de la conectividad, lo dejamos para la siguiente pregunta, ¿cómo van a ser las condiciones de la conectividad para avanzar? Porque me da pena, porque me extiendo mucho. Sí, es el siguiente paso. Vamos a desarrollar el tema ese de la conectividad. Yo le preguntaría al profe Juan Carlos, desde su punto de vista como maestro, pues a mí me parece que es una gran solución que un muchacho que no tenga la conectividad en este momento, pues se le vaya a ayudar con ese tema. Ya en febrero se repartieron algunos equipos y ahorita en marzo, que ya estamos a unos días, de entre marzo y abril, o entre lo que queda, pues van a entregar el resto de equipos.
y lo de tener 536 equipos con el Fondo de Desarrollo Local, pues también es una noticia más alentadora en la medida que ya hay unos equipos, pero la misma alcaldía va a destinar un presupuesto para ese tema. Yo le preguntaría entonces, desde ese punto de vista, ¿en qué beneficio, muchachos, ya tener una conectividad? Yo no había caído en cuenta que pueden entregar la tablet con, de una vez, con la SIM card y con los datos ya instalados. Me preocupa es un poco el tema de que el muchacho sea responsable, los padres, y con los datos no se pongan a hacer otras cosas diferentes a que los utilicen solamente para estudiar, que no se van a poner a jugar y entonces gasten los datos y se queden sin la conectividad. Esa parte, ¿usted cómo la ve, profesor Juan Carlos? Listo. Bueno, lo primero, decir que... decir que me parece muy bien el enfoque que se establece de parte de los sectores más vulnerados, como la ruralidad y víctimas de conflicto, discapacidad. O sea, me parece importante ese enfoque porque es cierto, o sea, hay sectores en medio de esta situación con mayor necesidad en relación con la compra o adquisición de equipos. Eso me parece necesario, sobre todo porque, por ejemplo, en algunas reuniones de colegios de USME están argumentando que la prioridad para volver a los colegios sean los chicos que no tienen equipos. Entonces yo decía, pero entonces se van a vulnerar de dos maneras: primero, no tienen el equipo porque no les llegó, y dos, son los que se van a poner en riesgo sus familias. Entonces me parece primero ese enfoque necesario. Dos, ya sobre cómo identificar a la población vulnerada, sí creo yo que el sistema de Sisbén no da, o sea, no nos da, y miremoslo en Puente Aranda, de pronto puede ser familias que tengan un puntaje alto en Sisbén, pero que en la realidad pues sea otra. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, la pandemia también mostró una pobreza oculta, y creería yo que en el caso de Puente Aranda tendríamos que mirar otros indicadores para la entrega de esos 500 equipos, que es un gran avance. Yo creo que eso ayuda a resolver el problema que tenemos en toda la ciudad y en todo el país. Y en ese orden de ideas, creo que la necesidad de garantizar, en este caso, los dispositivos de lo que se está hablando en casa, también tener en cuenta varias situaciones que han mostrado las familias, que es que en una casa hay 3 o 4 estudiantes y ello requiere muchas veces que solamente tienen un dispositivo que no sea por familia, sino que sea por estudiante la entrega de los dispositivos, porque ya hemos evidenciado la condición. Y finalmente, sobre la pregunta, no, yo creo que eso sí requiere acompañamiento de maestros y de padres de familia, y obviamente la autonomía del estudiante en dar un uso académico al dispositivo y a los datos que se están entregando, porque pues no tendría sentido desperdiciar semejante oportunidad en cosas secundarias o a veces superfluas, que antes de educar lo que hacen es pues llevar a otros escenarios a la juventud. No, yo creo que eso requiere todo un proceso pedagógico de responsabilidad, y es una responsabilidad colectiva en el manejo de esos equipos para que no se desperdicien pues los datos, la posibilidad de estudio, y tal vez lo que decía el profe Andrés allí, la necesidad de ubicar unos contenidos, unas temáticas, que creo hoy surge una gran posibilidad, y es contenidos y reflexiones académicas muy ligadas a lo contextual. Yo creo que el contexto juega mucho, no solamente en la resolución de los problemas cotidianos, como la violencia intrafamiliar, como la violencia contra la mujer, como la misma carencia de aspectos socioeconómicos, sino también que la educación aporte a la transformación de esos contextos, y creo yo, en ese orden de ideas, apostarle a unos currículos y a unos contenidos en esos equipos que motiven al chico a ver su realidad y a transformarla. Creo que eso nos ayudaría a resolver un poco la inquietud que tiene don Jorge. Gracias. Gracias.
Bueno, verdad que no había que yo caído en cuenta, pero hablemos un poquito de los contenidos como usted lo habla. Yo le preguntaría al doctor Andrés, cuando hablamos de contenidos en los equipos, ¿a qué contenidos van a llevar esos equipos para que los muchachos se aprovechen? ¿En qué temas específicos, profesor Andrés? Bueno, listo, porque entonces tenemos la conectividad tiene las siguientes características. Es a través de una tarjeta SIM, la capacidad de navegación es de 10 gigas, va a tener acceso ilimitado al correo electrónico el niño, tiene Office también cargado y tiene Teams, que es la plataforma de conectividad que la Secretaría de Educación adelanta. Es decir, esos servicios son ilimitados. ¿Por qué es tan valioso este ejercicio? Porque los niños, cuando los maestros hacen clases sincrónicas, pues la recomendación de la Secretaría es que se haga por Teams, y entonces allí estaría debidamente soportado este tema. Luego, los niños van a tener WhatsApp, Facebook y Twitter libre. Es decir, es ilimitado el uso de esas tres redes sociales: WhatsApp, Facebook y Twitter. Datos patrocinados, que tampoco tienen costo, todos los que sean .gov.co y todos los que sean .edu.co, que son dominios educativos. Obviamente tenemos la red de teprotejo.org y lo que tiene que ver con el SENA, porque hay muchos chicos, muchos colegios que tienen articulación con el SENA, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con el SENA. Tenemos todo lo que tiene que ver con protección de contenidos, es decir, las tabletas tienen todo el tema de protección de contenidos y filtrado de redes, es decir, que tiene un sistema que impide, digamos, el acceso a determinadas páginas y redes que no son de uso educativo, sino para otro tipo de usos. Tiene además el tema de soporte y acompañamiento técnico y tiene la analítica de consumo de datos. Entonces la idea es que la estrategia del uso y la apropiación que ha propuesto la Secretaría sea un proceso pedagógico en modalidad mixta, que tiene además como objetivo el desarrollo de habilidades digitales en adolescentes y jóvenes, posibilitando pues el uso de esos usos seguros que queremos, responsable y creativo. Yo creo que en ese sentido es claro lo que dice Juan Carlos, y es que podamos tener unos espacios, unos contenidos y que los estudiantes y los padres de familia pues sepan que debe haber una responsabilidad allí, y las interacciones con el mundo digital sean mediadas por los docentes, padres de familia y autónomas, que fortalezcan todo el ejercicio de la ciudadanía. Además, pues este tema es importante, es que la página de Red Académica de la Secretaría de Educación cada vez más amplía los contenidos digitales. En este momento se han creado por lo menos más de 1000 contenidos digitales para el apoyo escolar, y esta sin duda es un insumo que está en la página de Red Académica de la Secretaría, que permitirá que los maestros y niños pues puedan fluctuar a propósito de los contenidos y las herramientas didácticas que están allí dispuestas. Entonces es muy importante pues la creación de estos contenidos de apoyo pedagógico, y también pues que tengamos en cuenta que muchos de los contenidos que han venido desarrollando los maestros, pues también cuando ellos han querido compartirlos y generar esas redes de saber, pues este ejercicio también está allí puesto en Red Académica. Eso sería, digamos, lo que tiene que ver con los contenidos. Ok, gracias. Profesor Juan Carlos, Usted desde esta visión, pues a mí, yo revisando lo que contiene el equipo, pues me parece, pues las 10 gigas, estar conectado por Teams, claro, hay que estar conectado por redes, de verdad, bien pensado el tema. Tener Office es un programa, pues digamos, es una plataforma tecnológica que permite pues tener Word, tener todo este tipo de herramientas para poder trabajar. El Facebook, el Twitter, el WhatsApp, pues también importante. Ahí lo que uno piensa es que los muchachos no se nos vayan a distraer y ya teniendo equipo entonces lo utilicen para otras cosas, pero le entendí al director del DILE que eso va a estar controlado, que hay páginas a las cuales no pueden accesar,
me parece como interesante, ¿no? Esperemos que los chicos puedan utilizar los equipos en lo que debe ser. Pues a mí me parece como interesante este tema. ¿Usted qué opina, profesor Juan Carlos? Porque la verdad, pues con lo que contienen los equipos nos da como una seguridad de un buen resultado académico, ¿no es cierto? Sí, claro. Y lo que dice el profesor Andrés, esos filtros son necesarios. O sea, necesarios por todo lo que implica pues la protección de la niñez y la juventud desde el mundo virtual. O sea, eso me parece pues necesario, y eso blinda un poco la interrogante que usted tenía, don Jorge, en relación con que no se fueran a desperdiciar los datos, pero más que eso, contenidos que puedan afectar obviamente la formación de la niñez y la juventud. Entonces quedan ahí blindados, y creo que eso es un gran, pues un paso necesario para ello. Hay un punto que es ya la conectividad como tal, ¿no? Yo creo que es el otro elemento que juega allí, y quiero que lo conversemos un poquito, sobre todo en la ruralidad bogotana, ¿no? En estos días que he estado acá en la zona rural, la conectividad no es tan buena, ¿cierto? Aquí tengo la fortuna que llega, pero se me unos 100 metros y ya a los vecinos no les llega, ¿cierto? Entonces aquí viene la discusión sobre internet satelital o ampliación de las antenas que existen por acá en la ruralidad de las diferentes empresas. Ese es un reto grande. Yo creo que aquí se requiere que tanto las empresas en general, particularmente la ETV, que es la pública, genere dispositivos satelitales que permitan que las familias rurales accedan a la conectividad. Si no, el equipo con certeza va a ser inservible, o le tocaría a la familia comprar un paquete satelital que es costoso, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es un reto a resolver. Y en algunos casos, en la misma Puente Aranda, sucede lo mismo, que no sé qué elementos electrónicos o físicos juegan allí, pero hay residencias donde es muy mala la conectividad. Entonces yo creo que sí vale la pena generar un estudio previo para que estos dispositivos no queden de pronto subutilizados y los estudiantes puedan tener toda la garantía para ello. Se ha solicitado desde la AE, y creo que eso vale la pena resaltarlo, conectividad gratuita para toda la comunidad educativa. Obviamente eso implica presupuesto, que era la gran interrogante desde el inicio, pero pensamos que es necesario esa conectividad, que además de que no sea, pues, que sea gratuita, que sea asequible, ¿no? Que sobre todo las regiones como la ruralidad la puedan tener, y en ese orden de los dispositivos pues cumplirán su función, si no, insisto, se pueden subutilizar. Claro, eso, pues, claro. Vamos a lo de la tecnología que pues ya lo estamos tocando para este tema. Entonces, profesor Andrés, con base en esa visión y teniendo en cuenta cómo se ha previsto, aunque yo creo que con las gigas en las Incares es un poco más viable obtener las conexiones, ¿no? ¿Qué han visto ustedes de la Secretaría sobre este tema, profesor Andrés, tecnológico? Pues se contrató, digamos, como la mejor opción en conectividad, que permitiera revisar el tema de las redes. El tema de infraestructura tecnológica del país también es muy incipiente. Todos nosotros hemos viajado a lugares a una hora de Bogotá, sí, que mala señal. Sí, uno queda loco. Es un tema estructural del país, de redes. Es decir, acá pues, anunciamos 4G hace varios años, hemos avanzado en eso. Es un tema estructural del país, de las redes, y es un tema que también, digamos, nos hace pensar que efectivamente debemos fortalecer ese trabajo de la conectividad. Si ustedes van aquí en la 26 con 30, ahí frente a la Mederi, se cae la red tradicionalmente. Cerca, bueno, hay muchos puntos, es decir, incluso en la misma ciudad, pero hay una, en una hora de Bogotá, hay puntos donde efectivamente, así sea una cabecera municipal o a 5 minutos de una cabecera municipal, no hay absolutamente nada. Entonces,
Por eso lo que yo quiero mostrarles es que si es un tema estructural del país y no quisiera que las cosas fueran diferentes, pero pues hay que trabajar con los recursos que tenemos y nosotros por eso creemos además que los niños con ruralidad son los que más necesitan por esa situación que expone Juan Carlos. Y es que evidentemente, pues si los niños no tienen las condiciones, pues ahí es donde se nos cae el proceso. Entonces por eso la prioridad son los niños de los colegios rurales. Eso creo que es clave. Y el otro tema es que de alguna manera, pues el uso pedagógico de estos elementos sí hay que fortalecerlo. Nosotros sabemos que hay muchos maestros que son expertos, que manejan muy bien el tema. Hay colegios que tienen unas plataformas, unas iniciativas. Nosotros podemos entrar ahora, si a las 7 llamo a un coordinador de un colegio acá en la localidad, se pueden ver todas las clases sincrónicas y todo cómo está organizado, pero hay otros colegios que les ha costado mucho más. Entonces yo creo que también es un proceso de aprendizaje y es muy importante que los maestros y maestras pues generen esas clases sincrónicas y esas posibilidades de acompañamiento por esa vía, porque sabemos que va a seguir siendo una herramienta clave para las clases. Ok, sí, la parte estructural del país es una cuestión que viene de hace varios años en cuanto a la conectividad. Y es cierto, cuando uno viaja, sale de Bogotá, ya el celular por ahí, ya solo a la salida de Bogotá empieza como a fallarle y como que a no encontrar conexión para poder hablar o para poder comunicarse. Vamos a ir a una pausa y regresamos con estos temas tan interesantes que estamos hablando sobre la educación aquí en la localidad y para Bogotá. Regresamos en un segundo. Innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Latin Production Studio 4K de Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, regresamos. Vamos a hablar con el profesor Andrés, a preguntarle sobre el tema de cómo va el ingreso, el regreso a clases, de estos procesos en los colegios distritales, cómo han ido avanzando y qué experiencias se han logrado obtener en estas semanas de inicio.
Profesor Andrés, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo van los procesos en los colegios? ¿Qué experiencia nos puede usted contar para que la comunidad se entere y podamos hablar de este tema aquí en este programa? Bueno, don Jorge, el pasado lunes inició el Colegio de la Merced con la atención a primera infancia. Ellos tienen un esquema de burbujas muy interesante, que es que las niñas solamente tienen contacto entre ellas y con una maestra. Entonces, más o menos están asistiendo 5 o 6 estudiantes por cada curso. En esos cursos, la maestra solo tiene contacto con esas niñas y están completamente aisladas. Incluso nadie más entra al salón sino la maestra. Eso lo tenemos plenamente establecido. Y tenemos la burbuja con las chicas de la Merced. Los padres de familia han sido muy receptivos, muy colaboradores con las prácticas de cuidado en casa. La comunidad ha estado muy agradecida del regreso de las niñas de la Merced. Y realmente pues hemos hecho un acompañamiento muy juicioso con la Secretaría de Salud a esta institución educativa que inicia. El próximo 8 de marzo inician 2 colegios más de la localidad. El 15 de marzo inician otros 3 colegios de la localidad. Tendríamos 6 y el 30 de marzo tendríamos otros 6 colegios. Es decir, que tendríamos 12 colegios totales en marzo para la reapertura gradual progresiva y segura. Y tendremos 2 colegios para el 12 de abril, que son los que tenemos pendientes pues, para el inicio. Ese sería básicamente el balance. Contarles que la Secretaría de Educación, en atención a esas necesidades, esas inquietudes planteadas por la comunidad, asignó el personal de enfermería para todos los colegios. Tenemos una enfermera para cada institución educativa y la enfermera cumple, pues digamos, con el acompañamiento de los protocolos de bioseguridad de cada uno de los establecimientos y cumple además con el tema de garantizar el cuidado, la atención en caso de que se presentara algún estudiante sintomático o alguna situación que tuviésemos que atender de manera inmediata. La Secretaría de Educación contrató a todos los colegios de Bogotá las enfermeras. Cada colegio que va abriendo desde el primer día tiene el personal de enfermería y la enfermera llega desde el primer día de la reapertura. En Puente Aranda, además, ya estamos en el proceso de marcación de los colegios. Más de la mitad de los colegios están demarcados y señalizados. Todos los colegios tienen la dotación de insumos de bioseguridad y las condiciones, digamos, de los otros elementos necesarios para la bioseguridad ya se entregaron a los establecimientos educativos. Y en este momento los colegios que están organizando son sus ejercicios de flexibilización y organización curricular, precisamente pues, para que los maestros no tengan doble trabajo, no tengan que generar un doble esfuerzo y tengan que tener jornadas extensas, sino por el contrario, generar una flexibilización que permita que los niños vayan, los que necesitan ir, pero también que los niños que necesitan seguir en casa puedan seguir siendo atendidos en casa. En ese ejercicio han estado en la organización los colegios. El parte es muy positivo, un avance significativo. La ciudad, al igual que Puente Aranda, ha venido avanzando y creemos que esto va por muy buen camino porque vamos a llegar a abrir los colegios como era la meta que teníamos en estos primeros meses del año, pues en atención a la importancia que tiene para la comunidad educativa y el gran pedido de los maestros, pero no solo de los maestros, sino de los expertos en temas de salud psicológica, todo lo que tiene que ver con ese componente emocional de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, el proceso va bien, hemos iniciado. Con inspección y vigilancia de la dirección local y la Secretaría de Salud hemos hecho visitas tanto a los colegios privados como a los colegios oficiales. De los colegios privados tenemos más de 40, ya 42 colegios habilitados en este momento y alrededor de unos 25 colegios ya iniciaron actividades presenciales de los privados en la localidad. Estos colegios en su gran mayoría han hecho también un esfuerzo en inversión en el tema de bioseguridad y hemos hecho también las recomendaciones en los casos que es necesario ajustar para los colegios privados. Los colegios privados tienen
mucha disposición de escuchar, de atender. Hemos hecho 12 visitas ya a la fecha, mañana tenemos otras para el tema, digamos, del regreso de los colegios privados también, y están haciendo el trabajo pues los rectores y rectoras de los colegios privados para garantizar las condiciones de nuestros niños de la localidad de Puente Aranda, que es un servicio fundamental también pues para otro sector de la comunidad, y está muy bien que así se pueda realizar. Finalmente quiero señalar que la semana pasada se expidió la resolución 208 por parte de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud. La resolución 208 establece la modificación de los protocolos de bioseguridad, en donde evidentemente hay asuntos que la Secretaría de Salud dice que son menos efectivos o menos importantes, digamos, en el control epidemiológico de la pandemia, como lo es al ingreso la toma de temperatura, la desinfección del calzado y el diligenciamiento de planillas con datos. Entonces la idea es que estos protocolos sean revisados o están siendo revisados en este momento por la Secretaría de Educación para hacer los ajustes que sean pertinentes y generar, digamos, un diálogo con la comunidad, con las comunidades educativas, para que estos tres elementos ya estén, digamos, dentro de los protocolos o hacer los ajustes que sean necesarios frente a estos temas. Los cuatro elementos de cuidado fundamentales que seguimos manteniendo, creo que los hemos visto por medios, pero yo voy a insistir, los cuatro elementos fundamentales de cuidado que todos debemos tener, y en particular dentro de nuestros colegios: el uso adecuado de tapabocas, cubriendo nariz y boca, es fundamental. El tema de ventilación es muy importante. Si estoy en un lugar cerrado necesito ventilación, pero mejor hacer actividades al aire libre. Tercero, el lavado de manos de manera recurrente, mínimo cada 2 horas, de acuerdo al protocolo y las condiciones que están establecidas, y el distanciamiento social, que sea de 2 metros en todos los casos. Esos son los cuatro temas de cuidado, y los colegios han venido aplicando muy bien el tema. Seguimos en el alistamiento y con mucha expectativa que los niños sigan regresando al aula, porque realmente el lunes que estuvimos en la Merced y ver la emoción de las niñas de primera infancia, volver al colegio, para otras era el primer día de escuela. Una maestra me decía, de las que estaba allí, estoy muy contenta, estoy nerviosa, estoy ansiosa, me siento como si estuviera en una primera cita, decía la profesora, ahí antes de que abriera la puerta en el colegio. Y sin duda, pues esto yo creo que de a poco con la comunidad seguimos trabajando y generando toda la confianza, porque hemos sido muy rigurosos, nos ha acompañado la personería, la alcaldía, la Subred Suroccidente, e incluso mañana nos acompaña la Contraloría, es decir, todas las entidades han estado muy juiciosas en el tema, y yo creo que seguimos con todos los cuidados para que nuestros niños puedan regresar a las aulas. Pues sí, yo lo que pienso es que un problema que venía de hace varios años de la educación y todo, como plantea Juan Carlos, se vino a agravar con esta pandemia, y le tocó a esta administración asumir toda esa gran responsabilidad, en lo cual creo, y de acuerdo a todo lo que se puede hablar y percibir, es que sí están haciendo el gran esfuerzo dentro de los recursos y los tiempos para poder cumplir. Es muy agradable que los muchachos puedan volver a clase. Pues hay ciertos riesgos, y pues a mí sí me sorprende es que pues que por cada salón solo ya seis niños, ¿no? Entonces, sí, valdrá la pena hacer todo ese esfuerzo solo para que 6 niños vayan a clase, en el sentido de que bueno, pues, antes los cursos eran de 30 o algo así, o más, no sé, y ahora solo 6 niñitos, con todo este sacrificio y todo este esfuerzo, pues claro, vale la pena hacerlo, porque pues vamos avanzando. Necesitamos es que la pandemia se vaya definitivamente y que la vacunación funcione, pero en ese lado de la vacunación sí tenemos bastantes problemas aquí en Colombia. Bueno, profesor Juan Carlos, ¿usted reconoce que la Secretaría está haciendo un gran esfuerzo? Claro que sí, y creo que eso hay que resaltarlo. Sin embargo, surgen interrogantes, ¿no? ¿no? Incluso lo que dice el profe Andrés, de cuestiones más estructurales. Uno, pues que el virus en últimas aún estamos conociéndolo, ¿no?
Yo recuerdo al principio, se decía que todo era cuestión pulmonar, después se dio cuenta que habían problemas de trombosis. Ahora ya se dice, no, eso es tanta temperatura y la cuestión del gel no es tan fundamental, ni lo de los pies, sino los cuatro aspectos que mencionó el profe Andrés, que hace parte del conocimiento, y seguiremos conociendo aún más el virus, yo creo que eso es importante. Pero surgiendo interrogantes a partir de lo que dice don Jorge, la ventilación y el distanciamiento social, de las cuatro que mencionó el profe Andrés, esas dos requieren bastante inversión hoy en los colegios. ¿Por qué? Porque el distanciamiento social, pues eso nos dice que ya no puede haber el hacinamiento que teníamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa realidad? O sea, o vamos a esperar, no sé, hasta 2025 que se vaya la pandemia para poder tener una presencialidad real. Y eso nos dice que tenemos tal vez que empezar en Bogotá a dar el debate de las relaciones técnicas, el número de estudiantes por cada maestro y maestra. Creo que es la oportunidad para ofrecer en medio de esta situación un mejor acompañamiento a los estudiantes y pensarnos en grupos pequeños. Yo creo que viene la discusión de grupos pequeños por cada maestro para romper el hacinamiento que teníamos. Dos, unas reformas a las infraestructuras de los colegios para que haya más ventilación. Yo creo que incluso pensarnos un poco colegios algo campestres, no sé cómo será, o eso es estructural lo que estoy diciendo, es utópico, pero son dos retos que surgen ahí grandes para la política educativa en medio de la pandemia. Y en lo inmediato, pues sí, vale la pena lo que decía el profe Andrés, recoger las experiencias. Yo creo que las experiencias del año pasado y las que se están dando nos sirve a todos como comunidad educativa en términos de ir mirando las falencias, pero también sobre todo los aciertos para romper los temores. Yo creo que sí es necesario visibilizar lo que está pasando en el caso de la Merced. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con los otros 20 niños que no pudieron estar en el salón? ¿Cómo se están atendiendo? ¿Cómo se está dando la flexibilidad curricular? ¿Se están rotando los 5 niños o son siempre los 5 niños? Todo el papel de la enfermera, muy buena noticia. Toda esa experiencia yo creo que vale valiosa para el resto de colegios. Eso nos da, creo que, un trayecto recorrido que no hay que desperdiciar y que al contrario nos puede abonar el terreno para volver a la presencialidad, como digo, una presencialidad real que nos permita generar todas las condiciones, no solo de bioseguridad, de epidemiológica, sino pedagógicas y laborales, para volver a un escenario pues de mayor regularidad educativa. Yo creo que ese trayecto recorrido es un gran avance, hay que saludarlo y balancear. Eso, gracias. Bueno, hemos terminado el programa, creo que hemos tocado varios puntos importantes, todo este tema también del regreso a clases, lo que está haciendo la Secretaría en su gran esfuerzo para que esto funcione, todo el proceso de entregar las tabletas, la tecnología. Yo creo que es un programa bien bonito que acabamos de terminar. Quiero agradecerle al profesor Andrés, al profesor Juan Carlos por haber estado en este programa tan interesante de la educación. Y bueno, nos vemos en 8 días con otro tema que nos traiga sobre lo que es más importante para un país, la revolución educativa, que es donde debemos estar para que seamos un país progresista, con más progreso y con más para salir de esta pobreza en la que a veces andamos, no porque el país sea pobre, sino que lo administramos mal desde otros puntos de vista. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos. Bueno, profe André, buen día. Jorge, audiencia, buen día. Saquemos la banderita de la paz. Muchas gracias, cuídense mucho. Buen día, listo. Buen día, gracias.
Euskaltel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Latin Production Studio 4K de Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.